Bueno, ya conocieron mis 40 años en el Miss. Conocieron el concurso Bayosmel. Y no iban a pretender ustedes, mariquitas, que me iba a quedar cruzado de brazos. Esto sigue. Porque Osmel soy yo. Pues yo lamento mucho que te haya pasado eso porque tú eras una reina elegida por mí, que yo a lo mejor en ese momento, yo no sé si es que yo he debido de no renunciar en ese momento, sino más adelante, cuestión de poderlas preparar bien a ti. Y bueno, Stephanie, ya porque tú te consideras una mujer empoderada. Ay, Poncho, esa palabrita no me gusta. A mí tampoco. Esa palabrita como que la A embabaron, mí tampoco, entonces. cariño. De eso. Ahora todo es empoderado, como dije yo, pero si la mujer empoderada hace años están Ay, sí, andando. chica. Y sigue Gracias. siendo este programa para que las niñas también se ilustren y sepan de su autoestima. ¿Me entiendes? Exacto. Porque la belleza de la mujer viene de verdad desde adentro. Y tú tienes que potenciar la autoestima de la mujer. Porque no puede venir cualquier persona, indiferentemente del puesto en el que esté, a decirte que tú no puedes o que tú no tienes con qué. Si la niña tiene autoestima, indiferentemente de su posición económica, Eso es una ella va a saber agresión. hasta dónde puede Llamó llegar. una agresión, eso es Claro que una sí, agresión. claro que no, y nadie tiene el derecho, nadie tiene el derecho. Entonces hay que. ¿Qué tal? Bueno, hoy voy a empezar. No sé si de adelante para atrás o de atrás para adelante. ¿Cómo es esto? De atrás para adelante, ¿no? De atrás para adelante, De sí. atrás para adelante. Con esta que fue mi última reina en mi proyecto anterior, que es Stephanie Gutiérrez, segunda finalista de Miss Universo. Nada más y nada menos. ¿Qué tal, Stephanie? Hola, Osmel. Feliz, contenta de estar contigo, de verte de nuevo. Vamos a hablar como si no hubiera cámara, ¿viste? Tranquilo. Porque yo vi una entrevista tuya hace poco con Daniela de Giacomo, Ajá. pero me pareció que no estuviste como suelta, suelta, suelta. Okay. Aquí tienes que soltarte si no te Ajá. suelto yo. Está bien. Mira, ¿qué es lo que más recuerda de nuestro primer encuentro? Primero, una cosa, ¿cómo apareciste tú en escena? ¿Cómo aparecí en escena en todo esto del Miss Sí. Venezuela? Pues fue en el año 2015, 2015, cuando Esteban Velázquez y Moncho Ramírez me conocieron en un carnaval en la ciudad donde nací, en Barcelona. ¿Tú eras reina del carnaval? Yo estaba participando y gané. Allí ellos me dicen, vamos al Miss Venezuela. Yo le digo, sí, claro, por supuesto, vamos. Yo súper feliz, encantada. Y después al día siguiente me llaman y me dicen, pero es que tú tienes 15 años. Y le digo, bueno, sí, no sabían. Tienes 15 años. Y le digo, bueno, sí, no sabían. Y en ese momento Esteban me dijo que estudiara, que terminara mis ¿Y qué estudios. estudiaba? Estudiaba bachillerato apenas, estudiaba quinto año de bachillerato. Imagínate tú. Entonces empecé la universidad y ¿Y después tenías el pelo así en ese siempre he momento? tenido el cabello así. ¿Desde qué edad? Desde que tengo uso de razón lo he tenido así. Creo que cuando tenía como 12 o 13 años me lo corté por aquí, por los hombros, por un rebeldía mía, Y un más nunca capricho, y te lo más nunca lo cortaste. volví a hacer porque se me ve muy feo. O sea, se me pone como que muy grande, se me explota. Porque tú tienes mucho pelo. Porque tengo mucho cabello, sí. Entonces me luce es así. Y bueno, así aparecí, así fue como empezó todo. Después, cuando cumplí 18 años, Esteban me llama y es cuando empieza mi preparación. 18 no, 17. Tenía 17 años. Y fue cuando empezamos todo el proceso de Pero preparación. prepararte allá en Puerto La Cruz. No, yo me vine a Caracas, viví con él aquí en Caracas, siempre estuve con él durante todo ese proceso, durante el Miss Venezuela, durante el Miss Universo y bueno, creo que hasta el sol de hoy. Y en Venezuela, bueno, déjame decirte una cosa, cuando yo fui al casting de donde tú participaste de Miranda, Ajá.
empezaron a salir, a mí no me parecía ninguno así como guau. Entonces cuando tú apareciste así un poquito de espalda, digo, ay, qué pelo tan divino. Cuando volteaste, yo, uy, está. Entonces llamé a Esteban, que era el que estaba haciendo el cante, y digo, oye, ¿esta niña dónde es? No, ella es de Puerto La Cruz, que es como si fuera familia de Moncho. Uh-huh. Digo, ay, pero tiene un pelo divino. Y la cara, te ve como una india, como una... Que a pesar de que la gente decía que a mí me gustaban las rubias, pero uh-huh. Me parecía una así, a mí me encantaba. Dime una cosa, Stephanie, si no hubieras ganado tú, ¿a quién le hubieras dado la corona? Bueno, yo creo que a Narimán, porque viví con ella muy cerca también la preparación y sabía que era una mujer que estaba súper enfocada. Ustedes vivían juntas, ¿no? No vivíamos juntas, pero sí pasábamos mucho tiempo juntas porque teníamos los mismos profesores de oratoria, de pasarela, entrenábamos juntas y teníamos esa rutina que compartíamos. Y por eso yo también veía que ella estaba muy enfocada, que se estaba preparando muy bien y que estaba comprometida con el concurso y iba a ser un papel muy, muy bueno siendo Miss Venezuela. Cuando tú te preparabas en la quinta para Miss Venezuela, uh-huh. que siempre hay una preparación de pasarela y cosas, tú hacías pasarela con Giselle, ¿no? Bueno, yo te voy a ser muy sincera. Yo a las clases con Giselle lo iba. ¿No ibas? No. ¿Por qué? Yo prefería, no sé, yo cuadraba con Yuraima y le decía, bueno, ese día voy al odontólogo o ese día hago otra cosa. Porque yo respeto mucho la modalidad de cómo ella imparte sus clases, respeto mucho el talento que tiene y lo que hace, pero a veces sentía que era muy, muy cruel el decir las cosas. O te hacía una corrección y no lo hacía de buena manera, no lo hacía de forma respetuosa, lo hacía... ¿Te dijo algo alguna vez? Nunca llegó a decírmelo. Pero sí escuché muchas veces que se lo decía a cualquiera de mis compañeras. Y yo decía dentro de mí, Dios mío, si esa mujer me llega a decir a mí algo así, yo no eso no lo tolero, yo eso no lo aguanto. ¿Y después tú tomabas clases con otro profesor? Yo tomaba clases todos los días con un profesor particular, Daniel Campos, que fue el que encargado de mi pasarela. Claro, el que trabajó conmigo. Que trabajó contigo en el concurso. Muy bueno, es así. Lo demás es coro. Es coreógrafo y profesor de pasarela. Por eso, él nos daba clases de baile, de pasarela, de proyección, de expresión corporal. Eran unas clases muy completas y yo ya al ir a la quinta lo hacía cuando era algo de que no me podía escapar. Y esa corona de ese año era como una corona de espina, ¿no? Porque esto, ¿sufriste mucho? Ya después de haber ganado el Miss Venezuela, no me quiero ver como la dolida, como la que sigue llorando. Sí, fue un pero poco tú difícil. ¿Tú quedaste en Venezuela en qué mes? En noviembre. Y yo renuncié en enero, creo, ¿no? Sí, en enero, febrero renunciaste. Mariquita, ¿cuándo renuncié yo? En febrero. Ah, no, en febrero. Ya se me olvidó. Siempre los retoquitos son importantes. Sí. Por eso, estos consejos que voy a dar ahora son muy importantes, así que escúchenlos. En esta paciente vamos a realizar un procedimiento conocido como rinomodelación o rinomodelado, en la cual se trata lo que es la parte nasal con el uso del ácido hialurónico. El ácido hialurónico utilizado para este tratamiento fue la línea Q-Derm, el conocido como LIP, que es el que tiene la reticulación suficiente o la que escogí para realizar este tratamiento. En la odontología general realizamos procedimientos preventivos que le permiten al paciente tener una mejor salud bucal. En esta oportunidad vamos a realizar profilaxis y aplicación de flúor. En Miss Venezuela han habido muchas muchachas durante los 40 años que estuve ahí que vinieron con el look tuyo de pelo largo, pero ninguna con la calidad de pelo tuya, porque eso lo agarré yo desde el primer momento que saliste en el casting de Miranda. Digo, ninguna ha salido con este pelo. ¿Qué es lo que tiene? Cuando me acerqué,
me di cuenta que tú tienes mucho pelo y grueso. Porque hay unos que han gastado, por ejemplo, Monica Spears, salió también con Toulouse, pero Monica tenía menos pelo. Un pelo bonito, pero no es esa abundancia tuya, que a mí lo que me llamaba la atención, que fue lo que me llamó la atención siempre, es que cuando tú caminabas, el pelo llevaba un ritmo. Por eso fue que la noche de la preliminar, yo, eso se lo dijiste a Daniela, ¿viste? Yo te llamé por teléfono, porque tú llegaste a la punta de la pasarela, hiciste así, ¡pah!, y agarraste el pelo. Dios, no toques ese pelo. Ya va, pero es que tú hablas mucho de cabello, que mi cabello, que mi cabello, que todo es el cabello. Dices que mi belleza es el cabello, pero yo, ¿qué más me viste? No, porque no, todo es el cabello, chico. Tú tienes un look de india bonita. Pero lo más bonito, tú tienes el cabello, tienes que estar clara, mijita. Si sí, claro, cortas, no es lo más bonito, es una de las cosas si te lo más cortas, bonitas. Vas a costar el 50% de tu belleza. Ay, no, no, no es 50%. Es una de las cosas que me hacen ser más bella porque llaman la atención. Pero no, cariño, sé, mi personalidad, algo del físico. Todas tienen no personalidad sé. Y todas son bonitas. Todas las que quedaban en mi Venezuela eran bellas. No hubo ninguna fea. Ahora la gente va a salir a decir que lo único bonito que yo tengo es el cabello. Pero es que lo que a mí me encantaba tuyo era el cabello. ¿Qué quieres que haga? Que me diga que en la pierna, ¿no? Porque tú caminas, el pelo caminaba así. Y a mí me encantaba ver aquello porque yo nunca había disfrutado un pelo así. Bueno, pero te digo una cosa. Eso del cabello también además, fue algo tienes, muy... Tú tienes que estar clara que tienes más cosas que el cabello porque quedaste segunda finalista y cualquiera no queda segunda finalista. Eso es verdad, eso es muy cierto. Pero eso del cabello fue algo que practicamos muchísimo. Pero vamos a retomar el tema de cuando yo renuncié. Yo renuncié por cosas que después comentaré que no están claras todavía, pero que ya las aclararé. Y, ¿qué estaba diciendo yo? Hace ya. Que renunciaste y entonces en febrero. Renuncié, mandé mi carta, que por cierto yo no he recibido todavía la liquidación. El ok de mi renuncia, así que yo sigo siendo todavía el presidente de mi Venezuela. Porque yo mandé mi renuncia, a mí nadie me exigió, me dijo, sí, está bien, perfecto, y yo firmé. Yo eso nunca firmé nada. Eso se quedó así. Pero bueno, eso no importa, eso ya veremos después. ¿Cómo te afectó a ti mi renuncia? Te voy a contar algo que nadie sabe. Y es que yo recuerdo que yo estaba, creo que en la peluquería, y creo que fue Ivo quien me dijo primero que tú ibas a renunciar. Pero me lo dijo y bueno... Qué chismoso. Muy chismoso. Pero me lo dijo y al ratico, tú lanzaste el comunicado. En principio yo me sentí como, digamos, en una incertidumbre porque no sabía qué iba a pasar. No sabía ahora qué iba a ser de mí. Pero yo le había dicho a Esteban ya que iba a renunciar. Sí, pero Esteban no me había dicho a mí. Me dijo primero Ivo. El punto fue que sí, me sentí un poco desamparada porque no sabía lo que iba a suceder después. Yo recuerdo que esa vez te hicieron como una despedida. Bueno, una despedida. Un homenaje. Y yo, según me enfermé, ir a hacer ese homenaje. A mí ese homenaje me dio pena ajena. Mira, yo me acuerdo. Fueron a despedir a Osmel, gracias. No hay derecho a que después que uno esté 40 años en este peo, vengan a hacer ese mamarracho que hicieron. Bueno, yo no fui al homenaje porque inventé que estaba enferma. Me dio dolor de estómago y no fui. Que no hubiera hecho nada. No fui, decidí no ser parte del homenaje de una manera políticamente correcta. Nada más el homenaje está hecho ya. El homenaje ya está en la historia. En la historia. Y yo creo que... ¿Y contra eso? Nada. Si alguien lo quiere superar, ahí está para que lo supere. Y bueno, después de tu renuncia, fue cuando vinieron todos los problemas realmente graves. Graves para mí, en el sentido de que fue cuando empezaron las discriminaciones, todas esas cosas de tú eres de la antigua organización, cuando llegó ese nuevo comité. Empezaban como que a señalarme porque había sido una reina elegida por ti, porque habíamos, bueno, en realidad yo y mis compañeras, a las tres nos decían, ustedes son las reinas de Osmel. O ustedes son de la antigua organización. Y yo les decía, no es ninguna antigua organización porque ustedes siguen siendo los mismos dueños. Así que, por favor, cumplan con su responsabilidad, con lo que les corresponde. ¿Y la primera llamada que te hicieron, qué te dijeron? Te voy a ser sincera, la primera llamada que me hicieron fue... ¿Tienes que ser sincera?
desde que te sentaste ahí. Te estoy siendo muy sincera. La primera llamada que me hicieron fue una vez que publiqué una foto que me hizo Moncho con una corona montada. Ahí me llamaron y me empezaron a decir, borra la foto, eres una irresponsable, eres una falta de respeto, le está faltando respeto al comité. Yo ni las conocía. Yo me enteré de todo por redes sociales. Me enteré de todos los pasos que estaba dando la organización por redes sociales. Nunca se tomaron el tiempo de llamarnos y decirnos, ¿Osmel renunció? ¿Para hablar contigo antes que antes? Nunca, nunca. Tanto así que yo en ese tiempo, después de tu renuncia, me fui a Estados Unidos. En ese momento, Stephanie, muchas, no sé quién, porque yo consideraba que, bueno, considero, por ejemplo, que Nina es amiga mía de hace muchos años. Uh-huh. Amiga, amiga. No conocía sino amiga. La que quedó Miss Universo última, yo sabía de qué pata cojeaba desde que estaba entregando la corona. Y Jacqueline, tú sabes que ha sido amiga toda la vida mía. Claro que sí. Y yo defiendo a capilla espada. Y entonces, yo fui a hacer unos acercamientos con Argentina y allá hay un muchacho que hace unas páginas, que es muy conocido con una página de estas. Y entonces él me dijo, ay, yo tengo que contarte algo. Bueno, chica, acaba de decir, mariquita, ¿qué es lo que te voy a contar? No, que a mí me llamaron para ofrecerme dinero para que yo dijera que Stephanie era prepago. Porque no querían mandarla a Miss Universo, sino que yo no sé a quién iba a mandar. Pero el asunto era cortar. Claro. El claro, cordón umbilical. Claro. Carmen es una paciente joven, delgada, con adiposidades localizadas. Que en ella vamos a realizar un tratamiento médico que se llama liporreducción sin cirugía. El tratamiento vamos a incluir una cavitación o ultracavitación, que es un ultrasonido de baja frecuencia. A esa misma zona se le aplica radiofrecuencia, me va a evitar eso indeseado que es la flacidez. A Carmen también le vamos a realizar una marcación química con ácido desoxicólico. Este es un tratamiento completamente de cabina, los resultados son espectaculares y siempre le indicamos al paciente una pequeña dieta hipocalórica, hiperproteica, bastante líquido y que use su faja y por lo menos camine una o dos veces por semana para que vea unos resultados espectaculares. Y entonces le decía, es una lástima que esta niña no vaya a mi universo porque esta niña es una candidata, una cosa diferente, un estilo diferente al que estamos mandando. ¿Tú sabías esa situación? Pues, sí. ¿Que te querían destituir? Sí, me enteré de esa situación y la destitución vino después de muchos delitos que aún no han prescrito. O sea, no fue solo la destitución, fue también humillaciones, maltrato psicológico. Siempre se referían a mí con eso que tú mencionaste. ¿Qué te decían? Con eso que tú mencionaste. Tú eres como lo que dicen en las noticias, como una prepago. Así se referían a mí, así se referían a tratarme. Y sí, sí conocí eso de la destitución y por eso me comuniqué con alguien, con un organizador, una persona del mismo universo. Y estaba muy nerviosa, estaba muy desesperada. También hablé con Casey, que en ese tiempo había ido a Miss Universo Nueva York. Y ella en ese momento me contó que sí, que se estaban encargando de desprestigiarme de esa manera, malponiéndome ante la organización. Dejándome mal de esa manera como tú lo acabaste de mencionar. No es mentira, sí lo hicieron. Lo hicieron durante todo mi reinado como Miss Venezuela. Pero, ¿qué fue lo que a mí me dio tranquilidad? Fue haber recibido esa llamada, haber hecho esa llamada y haber recibido la respuesta de esa persona y fue que quédate tranquila porque ya te nombraron como Miss Venezuela Universo. Y nosotros, la organización Miss Universo, vamos a prevalecer por respetar los derechos de la mujer. Vamos a respetar tus derechos, vamos a hacer valer tus derechos y tranquila, que a mí no me importa la organización, a nosotros no nos importa la organización Miss Venezuela, nos importas tú como mujer y como candidata. Ya después, cuando se acerquen los días, ya cuando sepamos la fecha y dónde se va a hacer el Miss Universo, nos comunicaremos contigo directamente. Eso fue lo que a mí me dio paz, lo que me dio tranquilidad. Y ya después me concentré en demostrarle a la organización
que yo no era lo que ellos decían. Que ¿Y fue yo en ese no momento era. Que pensaron en destituirte? Sí, fue en esos momentos. Fue en esos momentos cuando destituyeron a Veruca. ¿Y a Veruca también? Es que la destituida iba a ser yo, pero no pudieron. El Miss Universo les dijo que no, no la puedes destituir a ella porque ella es mi Venezuela y ella es quien va a Miss Universo. Ya sabía que si ellos lo hacían, yo ya iba, empezaba a buscar las organizaciones mundiales que respaldan a la mujer para demandarlos, para hacer algo más allá. Y bueno, le tocó a Veruca y después ella se defendió. Y así es como debemos actuar entonces, en estos momentos. ¿Y después que no te pudieron destituir a ti? Destituyeron a Veruca. Destituyeron a Veruca. Aplica un corrector iluminador que sea un tono más claro a tu color natural de piel. Este se aplica en forma de triángulo invertido debajo del ojo y hasta las comisuras de la nariz. Difumina con una esponja o beauty blender hasta que lo integres por completo al tono de tu piel. Para hacer el famoso contouring o contorno, aplica un tono marrón bien sea en crema o en polvo, desde el nacimiento de tu cabello por encima de las patillas hasta la mitad del cuerpo. Con una brocha o esponja difumina con toques finos hasta la definición.